Hello. Hi. Hello, good afternoon. How are you? ¿Vienen shy hoy? Hola, hola. Hi. Hello. Andamos tímidos hoy. Es Un que poquito. el fin de semana. Right, nos trae así el fin de semana. Sí, es un Right. poquito cortito. Ni me diga, no sé, ni siquiera sé a dónde se va ese momento. Y la semana, yo siento que la semana es larga de lunes a miércoles. Jueves, viernes, como que se pasa algo rápido y luego sábado y domingo ni se ven, you guys. It's like. Hasta el ombligo de la semana llega rápido. Es como que fuera un día. Es como que fuera un día solo el sábado y domingo, ¿verdad? ¿No sienten ustedes? Claro. Así deberían escribirlo, sábado, domingo. It's just like one day, I think. Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase. This is the class number, I think it's the class number like ninth, I believe, nine or ten. Well, we're gonna start, vamos a empezar, you guys, con la clase del día de hoy. Y hoy traigo un poquito más sobre adjetivos, pero esta vez vamos a ver un poco sobre los colores. También vamos a ver una polémica que se hizo famosa hace un tiempo. Así que ustedes me van a decir ahí qué piensan de esta polémica. Ok, so I'm gonna share my screen because we have the topic for today. It's possessives, también vamos a ver los posesivos. Esto es un tema importante, like bastante importante. Y un poquito también sobre las estaciones del año. Así que tenemos varias cosas que cubrir. So I'm going to start with the class. And I'm going to share my screen with you right now. Wait a minute. Oops, sorry. This is the one. Okay, so... So we're going to start, the topic is possessives, como les decía, like I was telling you. Then we have the 4.8, that is the weather and seasons around the world. And the date today is Monday, September 6th, 2021. Repito fecha, Monday, September 6th, 2021. Podemos decir, recuerden este número como 2021. O podemos dividirlo en dos números pequeños, 20, 21. So these are the basic colors in English, like in Spanish, right? Tenemos en español colores básicos y tenemos unas paletas bien complejas que yo digo que solo una persona con ojo artístico puede distinguir el rojo, el azul oscuro y el navy, el naval navy, o puede distinguir el azul cielo del celeste. Para mí es the same, for me it's the same stuff. Yo no tengo ojo artístico. De hecho, tristemente, aunque parezca chiste, yo dejaba artística, no dejaba artística, sino que la llevaba raspadita con 7, you guys. Así que les voy a enseñar los colores básicos y luego voy a enseñarles colores un poquito más sofisticados para otras personas. So these are the colors. So we have black, we have brown, brown, gray, gray, white, white, yellow, 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 orange, orange, red, 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 red. Eso, háganme bien ahí el red, no me vayan a decir red porque no, red, red, red. Pink, 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 purple, 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 blue, blue, green, green. Ok, esos para mí son los basic colors, ok. Entonces yo divido esto en unos, ya les voy a mostrar aquí cómo lo divido yo. So para mí, existen estos y los que son más claritos y los más oscuros. Entonces, si usted quiere hablar de un color, pero lo quiere hablar más claro, diga light. Dice eso antes del color. Como, por ejemplo, un celeste. Vendría siendo como un light
blue, right? Y un azul oscuro, un azul navy, sería como un dark blue, ¿ok? Entonces, básicamente decimos como azul claro, azul oscuro. Eso es lo que decimos. Entonces, yo para darles una paleta todavía más variada, solo les agregan light at the beginning of the word. For example, si tenemos un amarillo, pero es un amarillo que es oscuro, ¿ok? Eso es más como... ¿Y por qué tengo la calculadora abierta yo aquí? Me pregunto yo. Ni siquiera sabía que tenía como... ¡Qué barbaridad! Saber quién está manejando mi compu, you guys. Bueno, me asustaron. Si tenemos un yellow, pero es un yellow oscurito, ¿verdad? Entonces decimos dark yellow. Simplemente para darle otra tonalidad a lo que estamos diciendo. Luego tenemos un verde, ya ven que está el verde claro y el verde oscuro. So, entonces diríamos un light green, si es claro. Un dark green, si es oscuro. Right? Okay. Okay. So now I'm going to repeat the colors y vamos a decirlos con estos antes. Black, light black, yeah. Y dark black no, porque black is black. Light brown, dark brown. Light gray, dark gray. Dark white, el white no hay un light white, un blanco claro. I don't think there's one, pero un dark white sí puede ser un poco, pero es que más oscuro ya sería el white as white, olvídalo, white as white. ¿Y un color hueso, cómo se diría? Like a bone. Ese that will be like a bone. Pero no se preocupe, emperatriz, que ya viene otra slide donde hay, hay unos bien específicos, ¿ok? Ahí sí vienen otros. Okay. Esto es como para las personas que tienen la capacidad que yo tengo para distinguir colores, que es esta, right? Esto es like the basic stuff. Okay, so now let's go here. Look at this. So this is more, right? Miren, aquí tenemos muchos más colores. Estoy segura que existen más que estos, pero creo que con esta paleta ya terminamos bien. So, aquí ya tenemos, yo te vendría diciendo que ese blanco hueso tal vez sería como un este o como este. I don't know, algo in between, right? Like a wheat or a short. Bueno, les voy a repetir aquí los que están y ustedes repiten desde su casa, ¿verdad? Empezamos con el color gray. Gray. Azure. 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 Light green. Light green. Maroon. Maroon. Lime. Lime. Miren, para mí, si me preguntan, por ejemplo, mi cerebro es tan básico que si me preguntan un verde claro, yo diría que este. No diría que este. No sé, mi cerebro es like, it works different. Wheat. Wheat. Golden. Golden. A ver, golden sí que es dorado, ¿ok? Pero aquí se ve bien raro ese dorado, pero golden es dorado, right? Luego tenemos salmon, que es el color salmón. Salmon. Importante de esta palabra, no se dice la L. Salmon. Salmon. ¿Ok? Salmon. Salmon. Esta salmon. Tampoco se dice esta, la O. Se dice chocolate. 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 Okay. No decimos chocolate. Chocolate. No. Chocolate. 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 Bronze. Bronze. Dark blue. Dark blue, spring green, spring green, turquoise, turquoise, aqua, aqua, crimson, crimson. ¿Saben cómo se dice este color en español? No. Rojo sandía. No, rosa. Maravilla también. Maravilla. Pero dicen que existe un color, yo no sé, pero dicen que existe uno que se llama como bugambilla. ¿Lo han escuchado ese? Que es como un rosado que tienen unas plantas. So, para mí ese es crimson, bugambilla. Luego tenemos silver. Silver. Dark red. Dark red. Dark red. Navy. Maybe. Orchid. Baby. ¿Cómo? Orchid. 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 Orchid.
Orchid. Teal. Teal. Para mi cerebro, si me ponen estos dos colores a la par y me dicen que distinga cuál es dark blue y navy, me explota el cerebro. Porque yo no soy muy buena, no soy muy buena distinguiendo colores. Pero ya van a ver, les traigo un ejercicio donde a ustedes también les va a doler la cabeza. Se van a quedar como, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Ya van a ver. Ok, pero para empezar, escojan cuál es su color favorito, ya sea de los que están aquí arriba o de estos, ¿ok? I want you to choose your favorite color. Ahí me están preguntando a dónde me pueden escribir si tienen dudas con la plataforma. Me pueden escribir a mi número de WhatsApp, ¿ok? Pero escríbanme y ténganme paciencia porque no siempre estoy disponible. Estoy trabajando desde las 6 de la mañana, you guys. Entonces, por ejemplo, si estuviera contestando los mensajes de mis otros alumnos en esta clase, no les gustaría, ¿verdad? No les pondría atención a ustedes. Así que tal vez les contesto con un poco de delay, con un poco de retraso de tiempo, pero sí pueden escribirme a mi WhatsApp, que está en el grupo que tenemos ahí. Dicho, yo tengo una pregunta. Dígame. Fíjese de que, por ejemplo, yo ya avancé hasta el número 4. Y hoy me mandaron un mensaje de que me hacía falta un examen del número 3, pero yo estaba revisando y todos los tengo con chequecito que ya los pasé. ¿Les mandó captura de eso? Sí, pero no me han contestado. Bueno, si les mandó captura, si les mandó captura de eso, entonces, sí, y no le contestaron, significa que está bien. A veces estos mensajes los mandan en cadena. Okay. Entonces, a veces... ¿Por qué me afligieron? Porque me dijeron que como dan reporte a la empresa, dije yo, me van a cobrar los $74. Yeah, I know. Pero no, si usted ya los hizo y ya tiene la prueba ahí, entonces solo mande esa prueba y ya, that's it. Ah, y otra cosa, voy en la semana 5, creo yo, en lo de los relojes, en lo del tiempo. Y no la pude pasar de ninguna forma, seleccioné una por una, la seleccioné todas por última opción, hasta me dolió la cabeza, ninguna estaba buena. En esa del reloj hay dos respuestas. Una es la forma fácil de decir la hora y otra es la forma complicada de decir la hora. Ya vamos a ver más adelante eso del reloj. A algunos alumnos les parece súper sencillo, a otras personas les parece difícil. Así que vamos a ver cómo les parece a ustedes. Pero son dos opciones las que tienen que elegir en cada una. ¿Okay? Ah, sí, porque yo seleccioné una por una, de ahí las cuatro y ninguna. O sea que no, son dos, sí está fácil, solo dos pero... Sí está fácil, pero no sé, el ejercicio lo hace más complicado, entonces por eso. Yeah, pero don't worry, ya vamos a llegar también a ese tema y ahí les voy a reforzar un poco eso del time, ¿ok? Va, gracias. Bueno, ya eligieron su color favorito, entonces vamos a ir al breakout room y vamos a hacer esta preguntita, miren. So, you're gonna ask your classmates what is, y si tienen un color más de uno, digan más de uno. What is your favorite color? ¿Ok? Yes? So, what is your favorite color? Me dice por qué, por favor. El mensaje que me acaban de mandar, solo me escribe por qué. That's fine. Ok, so, vamos a ir a practicar en los breakout rooms. ¿Y cómo contestaríamos esa pregunta de what is my favorite color? ¿Cómo contestaríamos? My favorite color is... Vale, escúchenme bien. Mucho se escucha cuando dicen my favorite. No, es my favorite. Favorite. My favorite color is. Okay? Is the many color? Can I rest? My favorite colors are. Y ya empieza a listarlo, ¿verdad? Saca su listita de todos sus colores. Right. Para mí solo existe uno, yo siento que es el mejor color, pero todas las personas discrepan conmigo. Ok, so let's go.
Giselle le envía la invitación ahí. Marlene, what is your favorite color? My favorite color is yellow, orange. Two favorite colors? What is? My favorite color is green. Why? Because it's the color nature. ¿Es el color de la naturaleza? Nature. Nature, okay. Nature. Hoy voy yo, pregúntenme a mí. What is your favorite color? My favorite color is golden. Why? Le creo porque mire la emoción con la que le dice golden. Pero no por la cerveza, sino que por lo dorado. Que yo ni lo había pensado, ¿verdad?
Pero por si lo pensaron, aclaro. Ok, hoy pregunto yo, ¿a quién? Ok, guys, so, vamos a esperar un par de, dos breakout rooms que todavía no salen. Bueno, vamos entonces a explicarles un poco, bueno, no explicarles, sino a darles un pequeño dolor de cabeza, ok, porque, bueno, no es dolor de cabeza de inglés, sino que... Sorry, because I need to out in this moment the... in the class, y I try to enter again later. Okay, thank you, Emperatriz. Thank you for letting me know. Okay, okay. So, guys, vamos a tener una actividad en este momento que se trata sobre cómo nuestro cerebro percibe los colores. Okay? So, ¿se han dado cuenta ustedes que para lo que algunas personas es color rojo? Para unas personas es como, no, yo lo veo como un anaranjado oscuro o algo así. Que no todo el mundo tiene una misma opinión sobre el color. Pero en este momento les voy a mostrar una polémica. Okay? So you're going to tell me what color you see this object. ¿Se acuerdan de un vestido que fue popular en el internet? Porque no era del color que pensábamos que era y se veía como otro color. Okay, so we're going to do that right now. Yes, so let's I remember see. The dress for the Lady D. Lady D, no, it was not Lady D. It was another one. Pero ya van a verlo. Y quiero que me digan qué piensan. Y también hay un zapato. Es un zapato y es un, miren, ahí está. El zapato primero. So, ahí usted ve los colores y dice cuál es el problema. Pero aquí en esta clase estoy, I'm pretty sure, there are people que lo ve de los siguientes colores. So, some people see this pink and white. Yes. And some people see this gray and light blue. So, some people will say that shoe is pink and white. And some people will say, no, teacher, is gray and light blue. So, ¿qué piensan ustedes? ¿Pink and white? Yes, pink and white. ¿Quién piensa que es? Pink and white. Light blue. Light blue gray. And gray. ¿Ven? Las mismas personas. Yo no le he pagado a nadie para que diga otro color. Some people see it gray and light blue. And some people see it pink en white. Así que la votación va a continuación. Póngame una reacción quien lo ve pink and white. Póngame una reacción ahí quien lo ve pink and white. If you see it pink and white. Ok. Y las demás personas, y de repente no me vota nadie. Lo ven negro. Yo lo veo azul, yo lo veo naranja, anaranjado, teacher. Right. Bien, lo dejamos ahí. Now,
vamos a ver las reacciones de aquellas personas que lo ven gray en light blue. Ahí está. Ok, Isis también lo ve red and white blue. Ok. Ok, Rosy también. Ok, Karen, Gloria. Ok. Y Conchi. También la teacher. Y Conchi también la teacher. Yo lo veo great in light blue. Para mí es ese color. O sea, y no puedo verlo de ninguna otra manera que no sea great in light blue. Pero el color original, según la publicación de este zapato, es rosa y blanco. ¡Yes! So, entonces sí es pink and white. In my case, no sé por qué, pero mi cerebro trabaja diferente y lo ve diferente. Ahora sí, con el siguiente yo sí tengo razón. Mi cerebro sí lo ve el siguiente de la manera que es. So, this dress, some people see it. Es como un brown o un golden con white. Alguna gente lo ve así. Brown, golden con white. Y otras personas lo ven black and blue. ¿Ok? No les voy a decir qué color lo veo yo hasta el final, porque yo les dije que en este sí tengo razón. Así que, ¿quién lo verá golden and white? So give me, denme una reacción si lo ven golden and white. Ok, so tenemos mucha gente que lo ve golden and white. Ok, so en este como que hay bastante, right? Ok, 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 bien. So good. Ahora vamos a ver, vamos a esperar que se bajen las reacciones. So, who sees this dress blue and black? Conchi, blue and black. Ok. Solo Conchi, just Conchi, really? Oh, Gloria, Gloria. Ok, Conchi and Gloria. Oh my God, so this one was different. Ok, interesting. The real color and the color I see is blue and black. What? It's blue and black. I swear it's blue and black. Yes, it's blue and black. Este sí, la publicación, como les dije, en el anterior yo no tengo razón, pero en este sí que tengo razón. Y la publicación dice que el diseñador ha dicho que es un vestido que es blue and black, pero la foto, como la tomaron, la foto está tomada desde un ángulo que la luz a algunos cerebros les hace parecer que es white and golden. ¿Sí o no quedamos un poco como, what? Right? Nuestros cerebros no funcionan iguales, guys. So it's different. For everybody, it's different. Y ahí andamos queriendo que todas las personas piensen como nosotros, ¿verdad? But it's different. Depende de cada cerebro cómo analiza y procesa la información. Bien, vamos a hacer esta siguiente actividad. ¿En what color are your clothes? ¿Qué color es tu ropa? So I want you, quiero que piensen qué color es su ropa. Y vamos a decir así, miren, para las cosas que son singulares, porque fui a los breakout rooms y yo escuchaba a mis alumnos decir, hi, my favorite color is black, blue, yellow, purple. Y me estaban diciendo todos esos colores y me estaban diciendo is. Entonces, si me van a decir más de un color, tienen que decir are. ¿Ok? En ese caso. Ahora, si están hablando de su camisa y tiene varios colores su camisa, pero como el objeto del que se están refiriendo es su camisa, entonces van a decir my shirt is black and white. ¿Ok? Porque nos estamos refiriendo a un objeto. Pero si yo voy a decir my pants, mis pantalones, yo diría is o are. Are. Correct. So my pants are, my shorts are, my skirt is, si es falda es is. My skirt is, ok. So vamos a ir con esta actividad. Por ejemplo, what color are your clothes? Pregunta alguien. Otra persona contesta, so my shirt is black and white. No tienen que mostrar todo. My pants are gray en una línea white. And my shoes are white. And no sé si ya se dieron cuenta cuál es my favorite color so far.
White. I love white. Para mí el color blanco, y todo el mundo me dice, ¿por qué el blanco tan simple, tan insípido? Like, se ve todo más limpio, you guys. Se ve todo más elegante, en mi opinión, ¿verdad? I don't know. El negro también es elegante. Yes, black is elegant. Okay, so now you're gonna describe your clothes. Vamos a ir a los breakout rooms y va a decir qué color anda. Describe, ¿verdad? Y si tiene más cosas, puede describirlas. Aquí, mientras más mejor. So my headset is black. This is my headset and it's black. This is my watch and it's black too. Y bueno, tiene razón que piensa que mi color favorito es black porque todo tengo black aquí. Yeah, it makes sense. Bueno, ¿me entienden la actividad, lo que vamos a realizar en este momento? Yes. Ok, simplemente la pregunta, what color are your clothes? Y usted empieza a describir the color of your clothes. And that's it. Super, super easy. Para las personas que van a estar con Emperatriz, recuerden que está ocupada. ¿Cómo era la pregunta? Recuérdame, por favor. What color are your clothes? Okay. Okay, Lisette, what color is your clothes? My shirt is white. My pants are. What color are? Perdón, Lisette, que le interrumpa. Es what color are. Ah, perdón. What color are your clothes?
No, 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 lo dijo Melissa. Melissa dijo, what color is your clothes? Tiene que decir are. Ah, ok. Ah, ok. What color are, ¿sería? What color are your clothes? Are your clothes. Correct. Ok. Continue, Lizeth. Perdón que le interrumpí. No. My shirt is white. My pants are black. My shoes. My pants are black. My shoes are black. Black. My ¿qué? White. ¿Cómo se dice reloj? Watch. My watch is, no sé si is o are. Solo es una cosa, pink. Su reloj solo es una cosa. Entonces decimos, watch, my watch is pink. My watch is pink. Ok. Hola. What color are your clothes? My shirt is white and pink. My pants are light blue. My shoes. Cool. It's white? White. Yes. There's a many color. Can you repeat, please? Red and white. Okay. Next. My pencil is yellow. Yellow. Okay. And black. That is my pens. Yes. My pencil is yellow and black. Okay. Miren, guys, pencil es una cosa que nos hemos acostumbrado a decir así porque vemos la E y la I, ¿verdad? Pero en realidad la pronunciación suena un poco más suave de la letra I y sonará como pencil. 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 Ajá. Pencil. No digan pencil porque no es con O, pero es suave, suavecito, como pencil. Entre O ahí. Pencil. Pencil. Ahí está, correcto, bien. Ok. And the last is red, así. Y my shoes is black. Okay. What is your color, Anna? My favorite my color. No. What is your colors of the clothes? My okay. My shirt blouse. Is a black and blue. My pants. My pants is black. Ah, pantalones son un plural, entonces decimos my pants are. My pants are. We have seen you. Yes. Okay. We need to see you. And shoes is and black and brown. ¿Y los shoes en, son plural o singular? My shoes. My shoes are correct. Are okay. In
el tema que explicábamos es el tema que tuvo problemas de los plurales y los singulares, ¿verdad? Les decía que había que referirse a nuestra camisa. Esto es singular, ¿verdad? My shirt is black and white. Pero my pants is a plural noun, right? So my pants are gray. My pants are white. My pants are, ¿verdad? Y también, for example, the shoes. Cuando hablamos de los shoes, we're talking about a plural. We have one, two, right? My shoes are, y dice qué color son. My shoes are. Correct. Bien, pasamos al siguiente tema entonces, que son los posesivos. I'm going to share my screen with you so you can see it. Teacher. Mm-hmm. ¿Podría compartir nuevamente la pantalla donde aparecen los crayones? Los primeros colores básicos. Uh-huh. Deme un segundito. Ahí. Listo. Excelente. Gracias. Yeah, you're welcome. Okay, so now we go with what? No, este no. Este es. Okay. Posesivos, adjetivos posesivos. Si se fijan, tenemos acá. Tenemos los pronombres. So estos son los pronombres. Y cada pronombre tiene. Un segundo, you guys. Bueno, anyways. So, los pronombres tienen su posesivo. Y existen dos, el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo, ¿ok? El adjetivo posesivo, possessive adjectives, van al inicio, antes de lo que se va a describir, ¿ok? Y el possessive pronouns va al final de lo que se describe. O sea, en otras palabras, esto es como my car is blue, mi carro es azul, o que yo dijera, the blue car is mine. El carro azul es mío. Entonces, en español tenemos lo mismo. Tenemos my y tenemos mine. Dígame, lady. La última parte no se mira, miss. El they, their y theirs. Se ve cortado. Oh, ya entiendo lo que me dice. Ok, deme un segundo. So I can fix that. Just give me a second. Oops. Bueno, pero si lo pongo así en pantalla pequeña, creo que se ve de todas formas. Véanlo así. Okay. Okay. So tenemos entonces todos estos acá y tenemos estos de acá. Este de aquí significa mi. Y este mío, ¿ok? So, mí y mío, así como lo tenemos en español, the same thing. Entonces, mi carro, el carro mío. My car, the car is mine. Your y yours, lo mismo. Tú, tuyo, ¿ok? Como tu carro, el carro tuyo, ¿right? It's the same stuff. So esto lo ponemos al inicio, antes de decir el posesivo. Y esto lo ponemos al final de la oración. Okay? Es como un objeto al final de la oración. Entonces decimos, for example, this. Déjeme ver qué tengo aquí que puedo mostrar. Okay. This marker is mine. Right? This marker is mine. My marker, si fuera el otro, my marker, mi marcador, este marcador es mío. My marker, this marker is mine. Your marker, this marker is yours, right? Your marker, this marker is yours. So sería my, mine, your, yours, his, aquí no cambia, his. His, her, hers, it's,
It's. Aquí no se usa este, no se utiliza el posesivo como uno, como un pronoun. Ours. Ours. Yours. Theirs. Ahora quiero que me ayuden a leer los dos ejemplos donde están utilizados de las dos formas. So, me lee el ejemplo 1 y el 2 así, o sea, like one, y me leen los dos que les voy a indicar. Voy a ir indicando quiénes me van a ayudar. Con el primero me va a ayudar Lisette. My bedroom, that bedroom is mine. Correct. Next person is Carlos. Hello. Yes. Perdón, estaba teniendo una consulta. Solo me va a leer este ejemplo. Ah, ok. Excuse me. Your cat, the cat is yours. Thank you very much, Carlos. Karen Vanessa. His wallet, the wallet is his. Correct. Isis. The new car? Mm-hmm. The new car is hers. 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 Okay. Rosie? Its color is black. Correct. Patricia? Old car class. The class is old. Thank you very much. Vamos con Giselle. ¿Está ahí por ahí? Giselle, are you there? Me está conduciendo otra vez. Bueno, Karen. Your pen. The pen is yours. Okay, Marlene. The laptops are theirs. Thank you very much. So the laptops are theirs. So tenemos dos ejemplos. Si se fijan, in this case, the word goes at the beginning of the sentence or before what it's, antes de lo que pertenece. ¿Ok? Va antes de lo que pertenece. Y esto va después de la pertenencia. ¿Ok? Simplemente así, aprendámoslo. Porque lo van a ver en medio de las oraciones, al final, como I buy o I want your car. ¿Ok? I want your car. Pero va antes de lo que pertenece, que es el carro, ¿verdad? I want your car. Entonces, aquí lo ven. Before, and here you see it after. Before, after, before, after, before, after, and so on. And here we have this one that I think is the best thing in English because it's different from the things that we know in Spanish. En español, nosotros decimos así literalmente como está el primer ejemplo, the house of Pedro, la casa de Pedro. But there's an easy way to say that in English. Look at this. Deme un segundito. Estoy escuchando un timbre por ahí. Vaya, ya lo apagué. Ok, so tenemos el possessive con el apóstrofe S. Y decimos, Pedro's house. Y eso literalmente significa la casa de Pedro. Ok, entonces en lugar de decir of, the house of, no voy a utilizar esto, sino que voy a escoger el nombre de la persona. Voy a poner un apóstrofe en the letter is y luego voy a decir cuál es la pertenencia. Por ejemplo, esta laptop es mía. ¿Ok? Entonces, the teacher's laptop. The teacher's laptop. ¿Right? Vamos a hacer otro ejemplo. Dame un segundito. Let's see, Ana tiene una planta atrás de ella, entonces vamos a decir, Ana, ¿a quién le pertenece? Esa Ana, ¿verdad? Ana, yo no sé si es de ella, ¿verdad? Pero vamos a decir que ella le pertenece. Ana, ¿y luego qué es lo que le pertenece a Ana? La planta, ¿ok?
y ahí dice la planta de Ana. Ana's plant. Flower. Okay. Plant. Then we have, for example, let's say... A ver. La silla que está atrás de Gloria, ¿verdad? Entonces vamos a decir Gloria, porque a ella le pertenece. Gloria, apóstrofe N-S, chair. ¿Ok? So, Gloria's chair. Gloria's chair. ¿Ok? So, in this case, we use the letter S to add a possessive. This is something very common, que no se han dado cuenta que lo vemos, pero sí está presente. ¿Han visto ustedes un ejemplo de esto en la calle, en cualquier lado? ¿Han visto un ejemplo de esto? ¿O es primera vez que lo escuchan? ¿Mm? En los negocios. En los negocios ponen, a veces esa S la ponen en los negocios sin saber qué significa, you guys. A veces sí. Igual que el car wash. Yo he visto car wash que no se llaman car wash. Al final les terminan poniendo así, ¿ve? Car wash. Así. No sé qué querían decir, pero ellos algo querían decir. Car wash, right? Like, I don't know. So, a veces esa S yo la veo de más en algunos negocios. Pero it's okay, it's okay. Sin embargo, hay uno. There's a business que no es del Salvador, pero está muy presente en El Salvador, que es Wendy's. Have you seen Wendy's? Yes. Eso significa el restaurante de Wendy. Ay, voy al Wendy's, vos. Voy para el restaurante de Wendy. That's what you're saying. Pero no lo sabe, right? Let's go. Let's go to Wendy's restaurant. Ahora, ¿por qué dicen Wendy's y no Wendy's Restaurant? Porque también, si se sobreentiende qué es lo que le pertenece a la persona, no voy a decir yo toda la oración. Por ejemplo, preguntan, ¿de quién es la laptop? Oh, it's the teacher's. Simplemente voy a decir eso con la S, porque ya se sabe que es la laptop de la teacher. Sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ay, ¿para dónde vas? ¿Para qué casa vas? Oh, I'm going to Karen's. Y no digo to Karen's house. Solo digo to Karen's. Karen's, con la S, porque ya se sobreentiende que voy para la casa de ella, ¿ok? Entonces, eso es todavía más fácil de decir, that's why, les muestro este ejemplo, the house of Pedro, Pedro's house, o Pedro's, ¿ok? You only say Pedro's, right? Yes? ¿Se entiende? O sea, ahí no significa is. No significa es, significa el posesivo, como uh-huh. De. Yeah. ¿Ok? Y se le añade a quién le pertenece. ¿Ok? Entonces le voy a mandar aquí unas series de cositas para que me entiendan y puedan hacer oraciones de estos. Vaya, ahí les mandé, pueden verlo en el chat, ahí en el chat están un nombre y una palabra, un nombre y una palabra. Entonces, a quién le pertenece y lo que le pertenece. Háganme oraciones así como esta, con eso que les he mandado. Tienen no más de 5 minutos, bueno, esa es la última actividad que vamos a hacer, así que les voy a mandar para que las hagan. Vamos a ir a to working groups, and let me see. No, I don't like this. It's gonna be like this. Okay, let's go. Ahí están las invites.
María, ¿no le llegó la invitación? No, teacher, todavía no. Ahorita. Ahorita, ok. No sé quién puede decir otro ejemplo. Otro ejemplo. Gloria's pencil. Ajá, yes, yes. Marlene. Hola. Uh-huh. Por ejemplo, Marta is car. Marta is, no, Marta's. Marta's car. Carlos House. Yes, yes. Ok, ayúdenme con las respuestas. Entonces, la number one que decía María Computer, ¿cómo quedaría? María's Computer. Carlos Phone. Carlos Phone.
Yes. Pueden decir Carlos's phone o Carlos phone. Hay una forma de abreviar esos nombres que terminan en S y solo al final del nombre se pone el apóstrofe y se sobreentiende que lo que le sigue es una S. ¿Ok? Para los que terminan en the letter S. Ahora, Marta Carr, ¿quedaría? Marta's car. Correct. Ernesto Pencil. Ernesto Pencil. Julie Chus. Julie Chus. Correct. Excellent. So that will be it for today, guys. Y nos vemos en la clase del día de mañana at 1 p.m. Right? Right. Okay. Okay. Sigan trabajando en la plataforma. Ya tienen que ir casi llegando a la unidad 5, trabajando las 5 ya. Ok. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Que tengo alguien más ahí.